A continuación, el Devocional en Contacto de Hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La salvación no es algo que podamos demandar porque hayamos nacido en un hogar de padres cristianos o asistido a la iglesia desde niños. Cristo advirtió que muchos lo llamarían Señor sin pertenecer realmente a Él. Para llegar a ser un creyente genuino, necesitamos una comprensión del Evangelio. Para creer y recibir las buenas nuevas de Jesucristo, la persona debe tener un entendimiento de su irremediable condición pecaminosa. También es necesario que reconozca la muerte del Señor Jesús en la cruz como el sacrificio requerido para quitar todos los pecados. Asimismo, necesitamos un cambio definitivo de dirección. Cuando alguien entiende el Evangelio, se apartará del pecado en arrepentimiento y se volverá a Dios en fe y obediencia. Y por último, necesitamos una vida cambiada. El cambio de dirección de nuestro antiguo estilo de vida carnal da paso a una nueva vida en Cristo. Los creyentes tenemos un corazón cambiado y los pecados que antes amábamos ahora los odiamos. Por la gracia, la salvación de Dios se ofrece a todos los que crean y la reciban por medio de la fe. Quienes siguen al Señor Jesús no suelen seguir las prácticas de la religión por pura costumbre. Por el contrario, su adoración y su gozo son producto de su relación personal con el Señor.